Hola, soy Alex Caffey. Me dirijo a todos ustedes, mis seguidores, y a la opinión pública. Hace 5 años, casi 6, Lucía Méndez me demandó por daño moral. Un juez ha dictado sentencia, y acatando ese fallo frente a ella, le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones y las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen. Quiero ofrecer, reiterar esta disculpa, pues ella es una mujer honorable, una mexicana con una trayectoria internacional cuyas telenovelas icónicas y trayectoria abultada me merecen todo mi respeto. Lucía. Gracias, Gaby. Qué bueno que en la vida se puede llegar a un acuerdo. Y realmente, pues me da mucho gusto que estamos firmando la pipa de la paz, Gaby. Y que de alguna manera, pues no haya. Quede muy claro que, pues muchas de las cosas que dijiste, pues eran realmente por decirlas. Sí. Pero de alguna manera, pues me siento contenta porque existe el perdón, existe Dios, que es lo más importante. Emilio. Correcto. Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos ustedes la voluntad, sobre todo, de estar aquí, de dar cumplimiento a una resolución y ser respetuosos de las instancias judiciales. Y que enhorabuena, ¿no? Que esta situación pues se selle bajo el tema de una gran amistad el día de mañana. Así es, Jaime, mi manager. Bueno, yo los quiero felicitar a los dos porque pudieron superar una etapa difícil, una crisis que finalmente espero termine con un comienzo nuevo y una nueva relación basada en la verdad y en la amistad. Pues me he ceñido a lo que dictó un juez, lo jurídico, pero ahora quiero dar paso a lo personal y quiero estrechar tu mano, Lucía, y que zanjemos la paz. Claro que sí, y que aquí comience una amistad. Así va a ser.